Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios los bendiga. Good evening, brothers and sisters. May the Lord bless you. I hope you're doing okay. Espero que todos estén bien. Y también quiero desearles a todos una feliz Navidad. I want to wish everyone a very happy or a Merry Christmas. Today we're going to continue in Romans chapter 7. Hoy vamos a continuar en Romanos capítulo 7. Pero antes voy a repasar algunas cosas. But before I get into the chapter, I'm going to review a few things. First, I want to remind us that we've been learning that we have been delivered from the law. Quiero recordarnos que hemos estado aprendiendo que hemos sido deliberados o rescatados o liberados de la ley. También hemos aprendido que la ley no es pecado también. But we have also learned that the law is not sin. We learned that the law does not kill. Aprendimos que la ley no mata. Aprendimos que la ley es buena y santa. We learned that the law is good and it's holy. And we also learned again, y otra vez aprendimos que la ley otra vez que no mata. We learned that the law does not kill. And we also learned in verse 14, aprendimos también el verso 14, and I'm just going to read that, voy a leer esto. For we know, or we understand, porque sabemos o entendemos, como hijos de Dios, as God's children, as newborn children, como hijos que hemos nacido nuevo. We know, we understand, sabemos y entendemos que la ley, that the law of God, que la ley de Dios es espiritual, that the law is spiritual, meaning the law is God-breathed. La ley es espiritual, entendiendo que la ley es inspirada por Dios, o la ley viene de Dios, or the law comes from God. The law is spiritual, la ley es espiritual. But I, pero yo, dice Pablo, but I, says Paul, but I, dijo, pero yo, dice Pablo. Aquí Pablo se hace un poco más personal. Here Paul, he's making it more personal. This means we need to make this personal to us. Quiere decir que tenemos que hacer esto personal hacia nosotros. Cuando leemos esto, lo tenemos que poner a un nivel personal. When we read this, we need to apply it in us, in a personal level. But I am carnal, pero yo soy espiritual. No podemos negar, hermanos, que todavía, pero yo soy carnal, but I am carnal. No podemos negar, hermanos, we cannot deny that we are carnal. No podemos negar que somos carnales. Todavía tenemos esa naturaleza carnal. We still have the carnal nature in us. We battle against that every day. Luchamos en contra de eso todos los días. No podemos negar esta realidad. We cannot deny this reality. We cannot deny this truth. No podemos negar esta verdad. Si no, no podemos crecer espiritualmente. If not, we're not going to be able to grow spiritually. But I am carnal. Pero yo soy carnal. Sold. Sold meaning you have been sold like a slave. Vendido quiere decir que ha sido vendido como un esclavo. Vendido al pecado. Been sold as if you were a slave under sin. Ha sido vendido bajo el pecado. Los siguientes versículos nos van a explicar la mecánica de lo que Pablo acaba de decir. The next verses are going to explain to us the mechanics of what Paul just said on verse 14, lo que Pablo acaba de decir en el verso 14. So por eso tenemos que leer cuidadosamente el verso 15. Because of that, we need to carefully read verse 15 and really try to grasp what Paul is saying, y tratar de realmente entender lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué está diciendo lo que está diciendo? Why is he saying what he's saying? So let's read the explanation. Vamos a leer la explicación. Otra vez, again, the law is spiritual, la ley es espiritual. Nosotros somos carnales, but we are carnal, sold under sin. Vendidos bajo el pecado. For that which I do, I allow not. For what I would, that I do not. But what I hate, that do I. Porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Simplificamos las cosas. Let's simplify these things. In other words, en otras palabras, what I do, or what I produce, I do not understand. Lo que yo produzco, lo que yo hago, dice Pablo, yo no lo entiendo. Because, porque, lo que deseo, hacer, what I desire to do or to produce, lo que deseo o lo que deseo producir, no lo practico. What I desire to do, I do not practice.
or I do not do. But I do what I hate, pero yo hago lo que odio. So el hombre carnal, this carnal man has a dual nature, tiene una naturaleza segunda, la cual desea hacer lo bueno. He has the nature that desires to do good, right? But he doesn't do what he desires to do. No hace lo que desea hacer, pero practica o hace lo que odia. But he does what he hates. And what he hates is sin, y lo que odia es el pecado. Aquí se expone el hombre carnal. Here the carnal man is being exposed. But also the spiritual man, también el hombre espiritual, is exposing that we are still sold under sin. Aquí expone que todavía hemos sido vendidos al pecado, y que somos carnales. Exposes that we are carnal. We cannot deny that we live in a body that lives up to this verse. No podemos negar que vivimos en un cuerpo que vive conforme a lo que dice este versículo, hermanos. Recordemos lo que enseñó Pablo. Remember what Paul said in Romans 6:12. I'll read that later. Recordemos lo que dijo Pablo en Romanos 6:12. Después voy a leer esto. Continuamos al verso 16. Let's continue up to verse 16. If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Y si lo que no quiero, esto hago, aprueba que la ley es buena. Simplifiquemos esto. Let's simplify this. If now, right, si ahora hago, I do that which I desire not to do. Si ahora hago lo que no deseo hacer, estoy de acuerdo. I agree now that the law is good. Estoy de acuerdo que la ley es buena. Otra vez, again. If now I do that which I desire not to do. Si ahora hago lo que no deseo hacer, ahora hago eso que no deseo hacer, que es el pecado. Now that I do that which I desire not to do, which is sin, I agree now, yo estoy de acuerdo, or I consent, o estoy de acuerdo otra vez, que la ley es buena, that the law is good. This can also mean that the law is beautiful. Esto también quiere decir que esto concluyo que la ley es hermosa. Esto expone otra vez, this is again, this is exposing. Is exposing the carnal man. Está exponiendo al hombre carnal. Y también está exponiendo que la ley es buena. It's also exposing that the law is good. The law is spiritual. Que la ley es espiritual. Pero que nosotros somos todavía, tenemos lo carnal. That we still have the carnal nature in us. Verse 17, verso 16, now, de manera, está hablando ahorita, this applies to us, this moment, en este momento, esto aplica, this applies to you, this applies to me, esto aplica a mí, esto le aplica a Pablo, this applies to Paul. This is the regime we're living in, este es el régimen en el cual nosotros estamos viviendo, aún siendo hijos de Dios, now even being God's children. Again, this is an exposition of what Paul said in verse 14. Esto es una exposición de lo que dijo Pablo en verso 14. La ley es espiritual, the law is spiritual. But the man is carnal, el hombre es carnal. Verse 17, verso 17. Now, it means right now, pero ahora, de manera. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Wow. Increíble, hermanos. So again, this is exposing the goodness of the law. Esto está exponiendo que la ley es buena. Y también al hombre espiritual.
And it's also exposing the spiritual man. So at this very moment, en este momento, tú or I or yo, I, is this an emphatic I, esto es un yo enfático, dice yo, ya no soy, I am not the one, right? I am not the one that does that. Yo ya no soy el que hace eso. So cuando yo cometo una falta, so when I commit a fault, it's not me anymore. Ya no soy yo, sino el pecado. It is the sin that dwelled, that lives in me. Pero es el pecado que mora o que vive en mí que comete esa falta, that commits that fault. Remember, we have been freed from sin. Recordemos, hemos sido liberados del pecado. Pero hermanos, esto no es una licencia para vivir en el pecado. Remember, brothers and sisters, this is not a license to live in sin. Now let's go to Romans 6. Vamos a Romanos capítulo 6, verso 12, verse 12, and let's read it. Vamos a leerlo. Para concluir, just to conclude, let not sin, no reine pues el pecado. Let not sin reign or govern in your mortal body. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que quiere decir que vamos a luchar en contra de este hombre carnal. We're going to fight against this carnal body, this carnal man. It's a daily battle. Es una batalla diaria. Let not sin therefore reign or govern in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En otras palabras, in other words, just because verse 17 it's true, nomás ahora no entendiendo esto, que aún porque el verso 17 es verdad, no quiere decir que vamos a vivir practicando el pecado. This doesn't mean that we're going to continue or practice sin. We need to fight against it. Tenemos que luchar en contra del pecado. Aunque la ley ya no tiene ese poder sobre nosotros. Although the law doesn't have that power over us no more. Although the sin does not affect us no more. Aunque el pecado ya no nos afecta. Aunque cuando pecamos ya no somos nosotros. Even though when we sin, it is not counted to us or it's not us. But it's a sin that is in us. Pero es el pecado que está en nosotros. Esto no quiere decir que podamos vivir en el pecado. This does not mean that we can live in sin or practice and no practicar el pecado. Aquí se está exponiendo la naturaleza dual del hombre, de los hijos de Dios. This is an exposition of the nature of God's children. And how grace applies to us. Cómo nos aplica a nosotros la gracia. Y cómo nos ha rescatado Cristo Jesús de la ley. How Christ has rescued us from the law, from our sin, o de nuestro pecado. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra. May the Lord bless his word, brothers and sisters. I hope this is helping you understand the book of Romans. Espero que esto los esté ayudando a aprender el libro de Romanos y la doctrina bíblica, and also the biblical doctrine. Again, God bless you. Otra vez, hermanos, Dios los bendiga. Y espero que sea eficaz para ustedes. And I pray that this is efficacious to you. God bless and Merry Christmas. Dios los bendiga y Feliz Navidad.